Foro CEPA, lo que era antes la antigua central de autobuses, que desde hace 2 años se convirtió en un recinto de artistas independientes, multidisciplinario. Y bueno, el evento de hoy es para presentar el mural que tenemos acá atrás, que lleva por nombre Date Color. Es como, bueno, un llamado de atención sobre el colapso de las colmenas, ya que, bueno, desde el 2006 en el mundo se declaró en crisis y este año se declara en peligro de extinción. Elaboramos entre Spike, Action, Gwen, Necro y yo. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacerlo? Estuvimos entre un mes y 2 meses, más o menos, mes y medio por ahí. ¿Contaron con apoyo del municipio? No, nosotros lo financiamos, nosotros 5 solos. La idea es que este es el primero de una serie de 7 murales distribuidos por la ciudad. Los otros murales estarán todos sobre la avenida Solidaridad. Y cada uno de los murales abarca un tema que nos afecta a todos: el manantial de la Misita, la Loma de Santa María, los indígenas en lucha por su autonomía, el colapso de las colmenas, agroquímicos y transgénicos. Foro CEPA, porque este es un espacio donde se vienen a instruir jóvenes, niños, adultos en diversas áreas del arte. Está, artes plásticas, está cine, está teatro, está música, hay danza. La mayor parte de las ramas del arte aquí las estamos dando de una forma autónoma, de una forma en la que cobramos, 20 pesos, 10 pesos, la posibilidad que traiga el alumno. Si no trae dinero, no hay problema. El instructor, por ejemplo, en mi caso, yo doy el taller de artes plásticas. Cuando doy el taller de barro, el que trae dinero puede entrar, el que no traiga también puede entrar. Yo les doy el material. Se van las personas con una noción de saber moldear el barro, por ejemplo, hacer un jarrón, hacer una escultura, algo que les va a ser que les va a servir en un futuro para poder enfrentar la realidad. Este espacio antes era considerado como un foco rojo, se vendían drogas, había prostitución, o sea, era un lugar donde no había mucha armonía social, y ahora se le ha dado un giro total. Ahora vienen aquí a este espacio realmente a instruirse de cultura, a instruirse de arte, y eso lo está cerrando el gobierno municipal, encabezado por Alfonso Martínez. Entonces, aquí pretenden hacer una obra millonaria, donde realmente pues pasan las fallas geológicas. Aquí está la mayor prueba, ¿no? Este desprendimiento ya cabe hasta el dedo, pueden meter el dedo y eso es algo que lo van a derribar, piensan volver a construir, pues donde hay fallas geológicas activas, donde va a poner en riesgo a muchísimas personas, no solamente a los que van a estar en las labores de ciudad administrativa, sino a los que van a estar pues alrededor. Lo peor de todo es de que este dinero público, se lo va a hacer la inversión, y es deuda para el pueblo, pues, para el pueblo, para el municipio de Michoacán, de Morelia. Lo vamos a tener que pagar en una obra que, pues, nos, por evidencias físicas, se puede dar a entender que pues, es una obra que no tendría mucho sentido hacerse. Quisimos hacer un evento convocando a toda la prensa para aquí proponer que nos levantemos a hacer una iniciativa de la prohibición de los agroquímicos nicotinoides, que es la medida de emergencia que se está tomando en todo el mundo para salvar a la abeja. Entonces, primero necesitamos informar a los morelianos de lo que está sucediendo y de lo indispensable que es su participación, porque, pues bueno, es responsabilidad de todos. Sí han metido papeles para convocatorias para creadores precisamente, pero por parte de los integrantes que hay aquí, de los diversos colectivos, no como tal para el foro, sino para sus proyectos como tal.
Entonces, no, la respuesta no, ahorita no se está pidiendo ningún apoyo institucional. Bueno, lo único que se nos diera la certeza jurídica de que podemos trabajar aquí, de que podemos utilizar este espacio para creación, para lo que se ha estado usando, eso es todo lo que pudiéramos pedir por ahora. Que no se dé marcha adelante con el proyecto de la ciudad administrativa y que esto lo dejen como un espacio plural en el que pudiera llegar cualquier persona que quiera hacer cualquier tipo de intervención y pues utilizar el espacio para eso. ¿Tú das clases aquí? Sí, soy ahora el instructor del colectivo de Malabares y de Equilibrios y soy coordinador general de todas las unidades de activación física. ¿Cuántas personas tienes ahorita de alumnos? Pues ahorita está algo relajado, precisamente por las fechas y que están todos en exámenes, pero llegué a tener ahorita 3 alumnos que pues, se unieron de Bellas Artes. ¿Cuánto cobras? Pues se cobra una cooperación voluntaria a partir de 15 pesos por clase. Más o menos es lo que cobran casi todos los colectivos, en todas las clases, con excepción de los de pintura y grabado, que se ocupa material, entonces se les cobra un costo de recuperación por eso. Y eso es lo que el gobierno realmente pues está dejando de lado, un espacio donde ellos deberían de buscar esa alternativa para dar esa cultura, para fomentar más la educación, pues prácticamente no lo está haciendo, lo está cerrando. Entonces vemos que realmente, por ejemplo, cuando vino el grupo El Recodo, gastaron millones en 3 horas, 4 horas por lo mucho. Entonces eso es un poco de circo que le dan al pueblo, cuando realmente ese dinero se debería de invertir realmente en actividades que beneficien al pueblo, pues a la sociedad. Con eso, por ejemplo, el índice de los ninis, la ninimanía está por todos lados. Aquí vienen, por ejemplo, los jóvenes y en lugar de estar allá en la esquina pensando cómo robar, qué hacer, pueden venir aquí a hacer un mural, pueden venir aquí a hacer una escultura, representar una obra de teatro, música, etcétera. Entonces, ese es el nivel de cultura que tiene el gobierno, un nivel de cultura centralizado en la burocracia, centralizado en el poder. Tal vez no es el lugar indicado, digamos, con apoyo económico gubernamental, pero eso lo convierte en underground y le da cierto valor, ¿no? Tiene cierta plusvalía para los artistas de antaño y emergentes también. Y respondiendo a tu pregunta, creo que no es conveniente para el gobierno que se fomente el arte, la cultura y que se invierta en educación y en deportes, porque de esa manera se evitaría el letargo al que se sumerge en la mayoría de los ciudadanos en las sociedades actuales, sobre todo en las sociedades que están en vías de desarrollo o que viven en gran medida con un alto porcentaje de marginación. Si quieren asistir al taller o no pueden, no se ajustan al horario de clases, podemos platicar para poder agendar un nuevo horario si traen más gente para poder abrir a través de Foro CEPA en Facebook. ¿Les gustaría reubicarse, por ejemplo, en algún otro lugar? No, por ahora queremos tratar de conservar este espacio. Sí ha habido ofertas de reubicación y por parte del ayuntamiento y de otras instituciones que pues, obviamente tienen sus intereses puestos aquí, pero no, la verdad nos interesa conservar este espacio porque ningún otro espacio en el centro ni yo creo que en kilómetros a la redonda podría tener las posibilidades que tiene este. No, no va a haber una oportunidad así nunca de volver a intervenir en un espacio así. No está muy seguro, o sea, tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, las ventanas, es un riesgo tener esto así porque ya se han caído personas. En un pasado, esto era un lugar donde venían drogadictos, venían, era mala vida aquí. Entonces, ha habido un cambio, y precisamente por las ventanas, por esos senderos, se han caído algunas personas. Eso es lo que debería de importarle al gobierno, realmente, a ver, un espacio para la cultura, les damos las condiciones óptimas, un barandal. O sea, no le cuesta mucho al gobierno, si hay millones de pesos ya aprobados, pues, en lugar de que haga la ciudad administrativa pudiera ser ciudad de las artes. Todos los creativos que venimos a participar en este espacio estamos apoyando el hecho de que en la ciudad se tenga un lugar, un recinto de expresión libre, ¿sabes? Es muy difícil para los chavos
que van iniciando como creativos, poderse acercar a las galerías y a los museos. Hay demasiado trámite, demasiada burocracia, ¿sabes? Hay mucha hipocresía. Es un arte que generalmente ya está condicionado. Entonces, este lugar, pues, empezó así, siendo como un movimiento clandestino, ¿no? Pero donde todos, de alguna manera, empezamos a vincularnos, y ha sido muy enriquecedor poder participar y conocer a otros en otras disciplinas, chavos que van empezando, que traen muchísima frescura, hacen vínculos con otros que ya tienen muchísimo currículum, y de esta manera, pues, se ha logrado, pues, crecer el movimiento, ¿no? Y hacerlo algo de verdaderamente importante. Confiamos en que tenemos el respaldo de la sociedad en general y de las organizaciones civiles y de es una masa suficientemente grande como para poder conservar este lugar. Aparte de los cursos que tú impartes, ¿qué otras actividades hay? Bueno, hay curso de grabado con el profe Pose, es martes, miércoles y viernes a las 4. Estoy yo tomando también el curso de grabado, los mismos integrantes de colectivos que, pues, estén impartiendo alguna actividad, por lo general tomamos otras, o sea, nos hacemos interdisciplinarios, colaboramos entre nosotros para fortalecer nuestro trabajo. Aquí participan, pues, digamos que la comunidad artística, la comunidad cultural de Morelia, los que se preocupan por darle encauzar la armonía de los jóvenes en algo productible para la sociedad. Están personas de circotorreo, están personas de baile urbano, están, por ejemplo, en el caso los de artes plásticas. Somos colectivos, pero no registrados, digamos, autónomos todos, somos grupos de jóvenes que nos enfocamos en realizar actividades, pues, digamos, para enriquecernos nosotros y también para fomentar algo de cultura. Hemos estado abriendo después de las 3 de la tarde hasta que, pues, nos lo permite el sol, porque no tenemos luz eléctrica, porque, pues, es muy costoso pagar la deuda que hay, incluso no tenemos la certeza legal, por eso no podemos tenerla, y es autónomo todo lo que tenemos aquí. Entonces ahorita nos basamos en la luz del día, pero vamos a tomar ya medidas para habitarlo ya día y noche, y pues crear lo que sería, pues, un espacio de cultura. Que de aquel lado también hay como escurrideros, y acá como que se concentra, y de aquí brota, emana también de la parte de abajo, y allá están los aljibes. Toda esta parte es un escurridero, es agua. Tiene mucha agua esta parte, esta zona.
Los felicito porque han logrado bastante, Olivia. El recorrido que me hiciste favor de dar por todos los muros que piensan intervenir y ahora ver en este espacio ya los resultados me llena de gran satisfacción. No nada más a mí, yo creo que a toda la sociedad. Este es un primer paso, el cual debe de ser para sumarnos con los esfuerzos, con los apoyos, como bien lo has dicho, y los invito a que se sume cada vez más gente. La causa es importantísima y hay que trabajar mucho. Vamos a declarar inaugurado este mural a las 7:20, 6:45. Declaramos inaugurado el mural.